El proceso penal que cursaba desde el año 2011 en la Fiscalía contra Ceusis Paucías Hernández Solarte, conocido como Jesús Santric, miembro del secretariado de las FARC y que era investigado por rebelión por el Juzgado Primero Penal de Sincelejo, prescribió. Así lo ratifica el procurador 168 judicial penal Uriel Montañez Guerrero, quien solicitó la prescripción del mencionado caso contra Santric. Hice una solicitud de prescripción de la acción penal, habida cuenta que se había iniciado un proceso contra él desde el año 2011 y no había culminado la etapa de juicio sin sentencia. Y ello conlleva que, de acuerdo a la ley, procede una causal objetiva de prescripción de la acción penal. Y por consecuencia, así procedí, como era mi deber y mi obligación, en tratándose de un asunto de ley 600, es decir, por el procedimiento anterior, hice la solicitud y el Juzgado Primero Penal de Circuito así accedió y, por decisión del 23 de noviembre del 2016, decretó la prescripción de la acción penal contra el señor Ceusis Paucías Hernández, más conocido como Jesús Santric. Los hechos de investigación contra alias Santric se remontan al año 2010, cuando una publicación referida en la revista Semana, en donde el miembro del secretariado de las FARC apareció en una liberación de secuestrados junto a Iván Márquez y junto a la exsenadora Piedad Córdoba. La Fiscalía, luego de cerrar la investigación en el año 2011, había acusado a Ceusis Paucías Hernández, alias Jesús Santric, por el delito de rebelión. El procurador 168 judicial penal, Uriel Montañez, califica como normal el hecho que por más de 5 años el proceso no se le dio el estudio respectivo por parte de la justicia. Son los asuntos normales de la Administración de Justicia que, por una u otra razón, pasa el tiempo y no podría decirlo. Yo considero que los jueces en general en el país hacen su labor, pero cumplidamente, pero son muchos avatares que se presentan. En un proceso hay 3 o 4 partes que deben asistir, no comparece el uno, se enferma el otro, el juez tiene múltiples situaciones que hacer y yo no podría, no me corresponde a mí como Ministerio Público entrar a determinar si hubo negligencia o no. Cabe recordar que Ceusis Paucías Hernández, alias Jesús Santric, fue miembro de la mesa negociadora entre el gobierno y las FARC, llevada en La Habana, Cuba. Telenoticias, para estar bien informado.